Más de 20 años llevamos aquí en Onda Jerez Televisión ofreciéndoles la Semana Santa de Jerez, una semana mayor, pletórica en todos los sentidos y que en este Domingo de Ramos vamos a continuar viviendo, recordando y también sintiendo, no solo ya a través de Onda Jerez Televisión, sino también a través de la página web ondajerez.com y a través del 101 de la FM en Onda Jerez Radio. Estaremos durante toda la semana un grupo de profesionales trabajando para que usted esté informado y vea las mejores imágenes y escuche los mejores sonidos de esta Semana Mayor Jerez. Y vamos al comienzo de este pletórico Domingo de Ramos y lo vamos a hacer precisamente con la borriquita. Vamos a trasladarnos a un lugar ya emblemático, lasariano, como es este lugar que van a ver ahora en esa jornada. Fíjense cómo estaba el cielo, no eran nubes de lluvia, pero sí hacían prever que podía peligrar el Domingo de Ramos, aunque finalmente así no ha sido. Fíjense, estamos hablando de una hora como las 5:30 de la tarde en la que la hermandad de la Borriquita estaba ya preparada para salir a hacer su estación de penitencia. Las nubes se alternaban con los rayos de sol que hacían presagiar la buena jornada que finalmente ha sido. Los mejores presagios, esos que hablaban de que a partir de las 5 o 6 de la tarde iba a haber un gran respiro, se hicieron realidad finalmente. Y las predicciones de la web del Instituto Nacional de Meteorología, que así lo anunciaban, finalmente se han hecho realidad. Y los cofrades jerezanos han tenido la oportunidad de ver en las calles a las 5 hermandades que hoy procesionan a la Santa Iglesia Catedral, la Borriquita, el Perdón, el Transporte, la Coronación y las Angustias. Aunque la Borriquita, ahí la tienen, tiene un sabor, un color y un olor especial en esa capilla de la Escuela de San José, de la Comunidad de Hermanos de la Salle, con esos niños y niñas que son el símbolo de una hermandad joven. Una hermandad que tiene precisamente en los más pequeños, en la base, con esas túnicas, esas capas, como están viendo, de color blanco, con antifaz, de raso color celeste. Fíjense el contraste entre esa espadaña que estamos viendo, de la capilla de la Escuela de San José, con el sol, que sin embargo hacía que muchos cofrades tuvieran que ponerse en gafas de sol a esa hora de la tarde. Y puntualmente a las 5:30 la cruz de guía de esta hermandad ya podía dejarse ver en la plaza de nuestro Padre Jesús de la Sagrada Cena, mientras muchos miraban al cielo con la esperanza puesta en ver cumplida una aspiración en todo un año, como es ver a la hermandad en las calles de Jerez. Y así ha sido. Están viendo esa magnífica cruz de guía. Las palmas, algo tradicional en esta ilustre y lasariana hermandad. Esa capilla magnífica para los servicios religiosos del colegio, una capilla de estilo neogótico. Mucha expectación cada año a las puertas de esa capilla para ver una de las salidas más destacadas. Ahí tenemos el Senatus, símbolo claramente pagano que acompaña a esta hermandad
año pasado celebramos. Es una de las hermandades que más hermanos ponen en la calle, más procesionan, unos 550, pese a que tiene más de 1000 hermanos. En 2010 procesionaron 328 y en 2009 352. Veíamos antes la cruz de guía, seguimos viendo distintos estandartes y del altar de insignias, el Senatus, el libro de reglas, la cruz parroquial y las palmas, que no podían faltar evidentemente en una jornada como la de hoy. Y ahí estamos viendo ya el paso de misterio, esa magnífica canastilla tallada por José Obando y dorada por Manuel Daza, con la imagen de Cristo Rey de Tomás Chabelli. Ahí esa canastilla de la que antes les hablábamos, las cuatro imágenes de los evangelistas, los cuatro evangelistas que figuran en los costados del paso, ahí lo tienen en la parte izquierda de su imagen, mientras poco a poco este paso iba avanzando para ver ya la plaza Nuestro Padre de la Sagrada Cena. Una última chicota en el interior de la capilla. Ahí tenemos esa magnífica escenografía. Y a la voz de Martín Gómez, el paso de esta hermandad, que agrupa como cada año a un gran número de niños que desde tempranas horas de la mañana ya están pendientes de esta salida, y tienen esa chicota en el interior de la capilla de la Escuela de San José, mientras poco a poco se va haciendo el silencio y el paso va avanzando lentamente, atravesando el dintel de la puerta, para recoger ya el fervor de todos los que están haciendo así. Thank you.
Ahí escuchábamos la banda de cornetas y tambores, Victoria de León acompañando a ese paso de misterio que magníficamente dirige Martín Gómez, mientras ya vemos el cortejo del paso de palio preparado también con todos y cada uno de los estandartes que acompañan a Nuestra Señora de la Estrella. Mientras la expectación continuaba siendo pues latente a esta hora de la tarde. Estábamos solamente sobre las 6 de la tarde cuando estas imágenes fueron grabadas en el exterior de la capilla del Colegio de San José. Aún las nubes en el horizonte jerezano, en el cielo jerezano, pero que no presagiaban esa lluvia. Fíjense el sol, como a esa hora aparecía entre una nube, varias nubes que intentaban ocultarlo, pero finalmente el sol se hizo patente e iluminó la salida de esta ilustre nazariana hermandad. En unos instantes veremos ese paso de palio con la banda municipal de Chiclana acompañándolo. Ahí lo tenemos. Magnífico paso, sin duda, de palio de la Virgen de la Estrella. Que a esa hora de la tarde se preparaba también para salir a las calles de Jerez. Sebastián Santos fue el creador en el año 1962, de la imagen de Nuestra Señora de la Estrella. Es una imagen de candelero para vestir, con una expresión de dolor intenso. En unos instantes tenemos la oportunidad de ver esas imágenes más de cerca, mientras el toque de llamador de Manolo Serrano indicaba a los costaleros que la salida estaba cerca, muy cerca. Con esa magnífica candelería que ya vemos, con esos claveles blancos y fresias que adornan este magnífico paso de palio. Palio sevillano. Y ahí está. Los acordes ahora de la banda municipal de música Enrique Montero de Chiclana, de Cádiz. Sí.
Sin duda, una gran expectación la que cada año está a la salida de esta hermandad de la Borriquita. Bien, seguimos en directo. Son las 9 de la noche y 55 minutos, tan solo 5 minutos para las 10 de la noche. Nos queda mucho Domingo de Ramos por delante. Recuerden ustedes que les vamos a ofrecer la recogida de la hermandad del transporte en directo. Será al filo de la 1:30 aproximadamente de la madrugada. Pero antes, si les parece, hacemos una pequeña pausa para la publicidad y después nos vamos directamente a la calle Torrería, donde tenemos destacada nuestra unidad móvil. Desde allí veremos, además una calle cofradera por naturaleza, veremos el discurrir de las hermandades y el comentario también de todos nuestros compañeros. Hacemos una pequeña pausa, seguimos en directo. Hoy es Domingo de Ramos.